director, el que tengo aquí a mi lado esta vez, es una gran solista que viene a tocar con nosotros el concierto número uno de Béla Bartók. Ella es concertino de la Filarmónica de Viena, ella ha ganado muchos concursos internacionales, toca óperas todas las noches, toca conciertos sinfónicos todas las semanas, toca en un grupo de cámara, o sea, es una mujer de lo más completo que hay. Y además, bueno, pues es tan amable que está con nosotros aquí para contarnos un poco esta pieza que está tocando, que es el concierto número uno de Béla Bartók, que no se toca muy habitualmente. Entonces, que nos explique ya un poco cómo es esto. Thank you very much indeed for joining us. It's a great pleasure for us to have you here as a soloist. Thank you very much. Tell us something about this piece, because Béla Bartók number two is very well known for every people, for every violin player, but not number one. Why? It's so beautiful. Yeah, then I think many reasons. Bartók was not so famous at that point, at that time. He was young, I don't know how old exactly, but I think after his study he was in love with a Hungarian violinist, Steffi Geier. That's why he wrote that for her, and it was a gift. And he never heard his piece. Entonces nos dice que, bueno, hay varias razones por las cuales no está famoso este concierto. Era un chico muy joven, acababa de estudiar, y este es un regalo hacia una chica húngara de la cual Steffi, que era una violinista ella. Él estaba enamorado de ella y le escribió esta pieza, pero ninguno de los dos la oyeron en vida. Yes. That's, I don't know why she didn't play this. Maybe she was in love with him. entonces seguramente ella no aceptaba el amor de él, entonces no tocaron nunca esta pieza. So it was happened after his death. Entonces lo tocaron después de la muerte de ellos. Yeah, very after this. It's a very sad story. Yeah, it's sad for him because it is a beautiful concert. Yeah. He never heard his piece, but I hope, like a great componist, I know he heard it here. Yeah, bueno, dice que seguramente como gran compositor que él era, la tenía en su cabeza, pero que es realmente triste que no la escuchase. Tell us something about your approach to the piece. How do you take the music and le pido que nos explique un poco cómo hace ella para acercarse al concierto. Yeah, that's also interesting. I was invited to play it because Elizabeth Yashvili, the other violinist, couldn't. And I never played this piece. This is my premiere now. Entonces dice que ella está sustituyendo aquí a Elizabeth Yashvili, también otra fantástica violinista que iba a estar con nosotros, pero que ha cancelado su actuación, y le propusieron que hiciese este concierto que ella nunca había tocado. I had the free choice to play something other, but I thought, why not Bartók? It was a wish to play the second one. But now, okay, the first one, this is one is four two, that's why. So I learned it, and now I'm really happy to play it here, and to play this beautiful music. It's very impressionistic in the beginning, and then it's very expressionist in the same time. And I like, because this is very special musical language of Bartók, and also in this early piece you can hear it. Entonces nos dice que es un poco impresionista, a la vez es también bastante expresionista, y que de verdad que ha disfrutado mucho estudiando la pieza y pudiendo tocarla. De hecho, yo creo haber leído que esta pieza la escribió después de haber venido de París. This piece was wrote just after coming from Paris, and maybe he yeah, I think he was in flu from the BC, from all of this, after this kind of music. Yeah. And Pedro, nos decías ayer que efectivamente the string quartet number one is quite similar at the beginning, only with a solo violin line, and it's so beautiful. Yeah, he's really the child of the beginning of the 20th century. Que es realmente el inicio de la música del siglo XX. Bueno, ahora queríamos preguntarle un poco sobre su manera de tocar el violín. Tiene que ser realmente muy difícil tocar cada noche una ópera distinta, como hacen ellos, tocar los fines de semana conciertos de, como lo hacemos nosotros, de abono, salir de gira, tocar en grupos de cámara, tocar como solista. Tiene que ser realmente muy difícil el estar todo el día con un instrumento. It's quite difficult to play every night a different opera, to play symphonic concerts on the weekends, go on tour everywhere.
play with chamber. How do you manage to play the violin in a lot of occasions? When I must, I can. When I must, I can. Sí, claro, bueno, que cuando ella debe hacerlo, pues que tiene que poder hacerlo. But I like it also. I like very much to play opera, and my first orchestra was only opera, so Munich. Ah, and the Bavarian State Opera. And after 7 years there, I was really poisoned with opera. Uh-huh. So I wanted to play opera, and the best combination in the world is, of course, Vienna Philharmonic, because they have both. Yeah. And on top niveau also. Yeah. We had Yves Abel, the conductor, 1 month ago here with us. Yves Abel, I played. And he was now with him, Madame Butterfly. Yeah, I know it. Yeah. Entonces, ella me está contando que estuvo en la ópera de Baviera, en la ópera estatal de Baviera en Múnich, 7 años, y que allí le envenenó la ópera, y que entonces la perfecta combinación es Viena, ¿no? Que estás tocando ópera a diario, más luego los conciertos sinfónicos y las giras que hace, ¿no? Yo comentaba que Yves Abel, el director que estuvo con nosotros hace un mes o aquí, ha estado tocando Madame Butterfly con ellos allí esta semana. Yo quería hablarle ahora un poco, que me contase un poco sobre su violín y sobre su manera de tocar. Yo lo que siempre comentamos, bueno, con Pedro, con Héctor, con todos los compañeros, es que hoy día los violinistas son todos muy técnicos de la mano izquierda, ¿no? Son capaces de tocar cosas muy virtuosas en la mano izquierda, pero realmente no somos capaces de distinguir el sonido de un violinista o de otro. Sin embargo, hace 40 o 50 años, sí, tú podías distinguir el sonido de Nathan Milstein, de Christian Ferras, de Oistrakh, de Hasse Haifeck. Eran muy, muy distinguibles los sonidos. Y ella tiene una calidad de sonido también, tiene una cualidad en ese sonido que la hace distinguible. Vamos a preguntarle un poco a ver qué es lo que... Hasse Haifeck, Christian Ferras, every one of these great violinists of the past, they have their own sound, their own quality of the sound. Yes. Not today. Today you can hear a lot of violin players and the sound is the same. They only do very, very well here, but the sound is quite similar. What is that? Yeah, this is our life now. Yeah, but no, I was telling them that your sound is it has a quality, it has something special. Okay, thank you. I think so. No, it's okay. But I don't know why. It's maybe because of me, it's maybe because I had very quietly chilled childhood on and on, without to be something special or to want a solo career or something like this, very normal. And I could take many expressions of the life. Just to play and to be normal human. Yeah. And then, of course, when I played violin, it was the quality was the first. What my parents are musicians, that is what they said to me. Okay, 15 minutes or 20 minutes or 1 hour when you attend, but really 100%. Yeah. And then you can play in the future. Maybe that's why. But the whole development of our world is bad for the music, for the classical music, for me. Yeah? Because it is very special thing, it is very fine. Yeah. And we are not fine now, we are very technical, we are too fast, too loud. Yeah. It's fine feeling. Entonces nos está contando que quizás la vida moderna que llevamos hoy día, donde todo es demasiado rápido, donde todo es demasiado vulgar, quizás no nos permite buscar esa cualidad. Ella, cuando era pequeña, sus padres son músicos, y cuando ella estudiaba, si 10 minutos o 15 o una hora, le exigían que al 100% diese el máximo de calidad en su estudio. Y luego podía salir a jugar o hacer lo que ella quisiera. Y quizás ella desde ahí empezó a desarrollar ese sentido de que todo lo que hace tiene que ser con una cualidad especial. Bueno, pues no nos queda otra cosa que desearle que sus conciertos aquí en Asturias sean un éxito y verla pronto otra vez por aquí con más música, porque de verdad que es un placer tocar con ella. Thank you very much for being here. Great success for today, for tomorrow. Thank you. Please come soon whenever you want. Thank you very much. Thank you very much. Pedro, gracias como siempre a los mandos. Y hasta la próxima.